Muy buenas a todos, locos de nada. Y bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva historia. Vamos a comenzar. A Phoenix Wright, Justice for All. Último, creo que último episodio. Por fin, el momento que todos estaban esperando. ¿Quién ganará el premio internacional este año? ¿Quién será nuestro héroe de héroes? Sí, lo han oído todos. Sí, todos. Estamos aquí, será el ninja fantástico subcampeón del año, como el año pasado, el capitán Saipan, precedente de la lista tópica del norte. Veo que los estudiantes de ciertas escuelas de Astanas, esos para ganar y en el mundial, o Jaco Pollo, que no sé qué, que la diosa de la fortuna favorezca a nuestros héroes esta noche. Y ahora, el ganador de la tercera entrega anual del gran premio héroe de héroes, soy yo. ¡Hola! El héroe de la noche está con nosotros. Parece que el gran premio de este año es para este excepcional guerrero. Samurai Danik. Lo sentimos, ninja fantástico. Parece que has vuelto a quedarte sin el título. Sara Viola. ¡Genial! Sí, has oído a Nick, el samurái de Nickel. ¡Lo consiguió! Sí, cierto. ¡Ay, Dios! Soy muy mayor para estas cosas ya. ¡Ah, Nick! Que como mucho tendrás. Ah, no vengo. Pocos años. No sé cuántos años tiene. Sí, es cierto, soy muy mayor para esto. Manera de que este tipo esté a la altura de la serie. ¿Cómo que este tipo? No entiendo. Entonces, ese al que animaban todos, ¿es el ganador? Sí, así es. ¿Sabes de qué hablamos, no, Penny? El samurái de Níquel. No, los domingos lo único que veo es el teatro infantil del canal educativo. Normal para un niño. Pues a partir de ahora verás el samurái de Níquel, lo ven todos los niños. La vas a inculcar el acento. De roba. ¿A usted también le gusta el samurái de Níquel, señor Nick? No, no, Nick es un carro. Ya no le van estas cosas. Bueno, a mí me seguirían gustando, vamos. Así es, aunque el teatro infantil sí que lo veo. ¡Hala! No sabía que tenías un espíritu tan joven, Nick. Señor Nick, es un adulto, no debería ver ese programa. Debería ver interesarse por cosas más propias a esa edad. Es lo que le corresponde. Bueno, vale ya, Fel. Vamos, que se vienen a invitarles a todos a venir. Valero, de que se lo estén pasando bien. Quien no sepa quién es este tipo, fue acusado de asesinato. Que quedó inocente, sí. Con los samuráis de acero. Es como un sueño. Aunque lo siento por el niño fantástico. El año pasado perdió a manos de la princesa rusa guerrera de Little Old Tokyo. Pensaba que quizás este año... Sí. ¿No os ha parecido que el niño fantástico estaba...? Uy, que se ha caído. Nada importante. ¿No os ha parecido que el niño fantástico estaba ahí un poco cambiado? ¿Cambiado? ¿En qué sentido? Bueno, pues que no llevaba su guitarra roja. Es verdad, se no la lleva. Se me hace raro verle sin ella. Nunca entenderé a esta gente ni a sus programas, hombre, Nick. Son series de televisión, no chingues. En fin, señor Powers, muchas gracias por esta velada. Ah, de nada, le debía una, es mi forma de darle las gracias. Nick, venga, tenemos que ir a la recepción del hotel. El samurái de Nickel va a actuar allí en breve. ¿Y
creo que después va a dar una rueda de prensa. ¿Una rueda de prensa? Va a dar un discurso por haber ganado el premio. Bueno, no exactamente. Por lo visto, el samurái de Nickel quiere confesar algo. ¿Confesar? Suena muy tremendo. Nick, vamos. ¿Quieres que llegamos los últimos? Sí, señor Nick. ¿Quiere eso? ¿Qué piensas? Si quedan 20 minutos para que empiece el acto. Vale. No podemos hablar. Gracias por invitarnos hoy. De nada. La gente normal no suele tener acceso a sitios como este. Por eso pensé en invitarles. Señor Powers, ¿a qué se dedica últimamente? Bueno, la princesa Rosa concluyó con un gran éxito el mes pasado. Y desde entonces presento un programa de gimnasia para niños. Está bien. Llevo una máscara de conejo. Bueno. Oh, entiendo. Sigo sintiendo mucho todos los problemas que le causé a aquella vez, señor Wright. No se preocupe, olvidado está. Además, realmente usted era inocente. Es Will Powers, un actor de acción. Se hizo muy famoso cuando interpretaba al Samurai de Cero. Y fue el primer caso en el que Maya trabajó conmigo. Aunque no me parezca, usted es una persona entrañable. Se nota que adora a los niños. Oh, gracias. No puedo creer que vayan a hacer una película sobre el Samurai de Nickel. Yo tampoco, pero por una razón distinta. El Samurai de Cero. La apasionante aventura de un héroe en su lucha. Contra su archienemigo, el magistrado malvado de la ciudad de Neo de Tokio. Y el año pasado empezó con una nueva serie, el Samurai de Nickel. La nueva serie también está triunfando entre los chavales. El Samurai de Cero ha sido muy importante en mi vida. Así que esperaba poder colaborar de alguna forma en la nueva serie. Sí, qué pena, me habría gustado verlo en el programa. Con el nuevo actor Matt Hangar. Ahora mismo es famosísimo. ¿Matt Hangar? Pues parece que Per no lo conoce. Este año se entrena la película de Samurai de Nickel y la del Ninja Fantástico. ¿Y el Ninja Fantástico? ¿Y quién es ese? Uy, perdón. ¿Quién es ese tal ninja fantástico? Ah, es un héroe de acción. Siempre va a todas partes con su guitarra roja. ¿Un ninja con una guitarra roja? Ya lo saben qué inventar. Se convierte en una estrella pop gracias a su guitarra de pañuelo en su cuello. Un ninja que se convierte en una estrella pop. Sí, un ninja que se convierte en una estrella pop. Si ustedes lo que no saben qué inventar ya. Hay una gran rivalidad entre ambos, el Samurai de Nickel de Global Studios y Ninja Fantasy de Worldwide Studios. Incluso meten sus programas en la misma obra. ¿Sabe? Me han contado que esos dos no se van nada bien. Hablo de Engarde y el Samurai de Nickel y de ese ninja fantástico. ¿Qué dice de un Engarde? Ah, mate Engarde, el actor. Parece que hay problemas hasta en el suntuoso mundo de los superhéroes. Ah, sí. Bueno. Pues vamos a vestíbulo. Ay, Hotel Gatewater. Anda, si este es donde básicamente estaba hospedado, ¿cómo se llamaba este de Rosa? Red White. Caray. Y este lugar parece el mundo mágico de Oz o algo así. Al fondo hay una señal del cuarto de baño. Espero que no os dé tiempo a inspeccionar esto antes de que el show empiece, claro. ¿Qué? ¿Examino el lugar? Venga, voy a examinarlo. No sé qué es esto. Hay un trozo de papel pegado a la puerta. Cuarto del señor Engarde. Matt Engarde, me suena ese nombre. Ah, sí, Maya está embobada con él, es una verdadera fan. ¿Y eso?
Para el señor Engarde del equipo de Global Studios. Ah, ojalá que a los abogados también nos mandasen flores. Con una nota del tipo, para el señor Gray, de todos sus clientes agradecidos. Todas las habitaciones de este hotel tienen un cuarto de baño. Pero como aquí se celebra todo tipo de eventos, también hay servicios para gente que viene como público. Perfecto. Para gente como yo, que no podían permitirse alojarse aquí. Un trozo de papel pegado a la parte del cuarto de Juan Rivera. Juan Rivera. Con ese nombre tiene que ser una estrella. Me suena mucho, pero no sé nada de... Ay, Juan Rivera, ahí suena muy español. Estas flores son mucho más bonitas que las del otro lado de la sala. A ver, casas de discos, club de fans, gente de la compañía, familiares, lo va a tener difícil para llevarse todas estas flores a casa. Y ya te digo, ¿y este oso? Entiendo que dejen flores a la puerta de un camerino, pero que venga aquí un oso de peluche. Quizás a este redacción le encantan los ositos de peluche. No, imposible. Creo que aquí no hay nada más. No. Pues vámonos. De vuelta a la sala. Vale, que la actuación está a punto de comenzar. Va a empezar. Sí, qué nervios. ¿Nos enseñará su ataque especial? ¿El fundido de ese mural de níquel? A mí lo que me interesa es la rueda de prensa. ¿Se refiere a la gran confesión de que el samurái va a hacer después del acto? ¿Qué será? ¿Se imagina que puede ser, señor Powers? Bueno, yo no soy samurái de acero, no tengo ni idea. Lo siento. Bueno, entonces van a ir a la rueda de prensa, ¿no? Pues claro. Entonces, tomen estas entradas para pasar gratis. Oh. Gracias. Entraba para rueda de prensa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos para allá. Creo que es por aquí, señor Nick. Vale, por la justicia. ¿No puedo hablar más cosas? No. Pues vámonos. No te tan moderno, necesitaba una recepción igualmente moderna. Ah, me parece que la ceremonia va a celebrarse aquí. Veo que van a usar un escenario pequeño. Oh, estoy lista para usar mi poder samurái especial. Me parece lista para empezar una pelea. Atención, por favor, atención. La actuación del samurái de níquel no se celebrará esta noche debido a un imprevisto. ¿Qué? ¿Por qué? Oye, si no te lo crees, pellízcate, pero no me pellizques a mí. Le rogamos su colaboración. Permanezcan en sus asientos, mientras la policía realiza un registro. ¿La policía? ¿Ha dicho la policía? ¿Creen que vaya a ver qué sucede? Espere, iré con usted. ¡Ni un paso! ¡Vosotros dos! ¿No habéis escuchado el aviso? Os he dicho que no os mováis. No creo. Ah, no. Los jóvenes de hoy en día nunca escuchan a los demás. Aquí era, ya sé quién es. Ya sé cuando era peligroso y una cosa cuando dijo puede que se rompase y hizo, me hizo caso, no, me dijo que tenía cuenta de esto por el 90 entero, después de salir fuerte peligrosa exterior, me dijo que sí, se lo aseguro, sabéis que hice, lo regalé por la banda y sabía que pueden dar razas los que no distinguen entre bien y mal. Esta charlatana. No será, la señorita Olbach. ¿Qué sucede, mequetrefes? ¿Os conozco? Ah, claro, tú eres Powers, ¿no? Sí, pero... ¿Sabe qué sucedió? Entonces yo... Este año no te han nominado, ¿verdad? Sí, hace ahora haces ese programa de gimnasia para niños, qué bonito.
Sí, sí, por suerte aún tengo trabajo. Me encanta el programa y tú estás muy gracioso, eres el gran hermano y se te lo conozco, aunque menudo habrá de arte, pero claro, tiene que ser así, si no llevas más que los niños, viste tu cara, seguro te da un pasmo y no se puede ti y creo que... ¿Qué hace usted aquí? Ah, mírame una forma, ¿no? Es que formo parte de equipo de seguridad. Pero ese traje... ¡Qué niños tan pesados! ¿Qué hace aquí, señor Albach? ¿No trabaja usted en Global Studios? Ah, qué sitio. Desde que sucedió el incidente han despedido a varias personas. A reducir el equipo de seguridad me echaron. Oh, ¿qué incidente? ¿Qué hizo usted? Yo no hice nada, mocosa. ¿No te acuerdas? El incidente del año pasado. Oh, como cuando servidora se subió al estrado y testificó. Ah, oh, sí. ¿Y tú? Tú te metiste conmigo con lo frágil que es una... Me acojo a la quinta enmienda. ¿Sabes? Creo que testificar me perjudicó de cara a mis superiores. Sí, sabes. Todo es por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Por que me mintiera en el estrado? Cuando me despidieron pensé en hacerme guardaespaldas. ¿Usted guardaespaldas? Para vuestro amigo, aquel guaperas de traje rojo con volantes. ¿Señor Schwartz? Pero... ese acuerdo me resultaría demasiado problemático. Eso fue lo que me dijo. No me merecía un trato así. Bueno, ¿qué ocurrió entonces? ¿Entonces ha sucedido algo? No estoy segura de todo. Pero parece que han sucedido un nuevo incidente. ¿Un incidente quiere decir un asesinato? Puede ser, verás, creo que soy un poco gafe. Vaya, donde vaya sucede siendo alguna desgracia, ¿no lo sabías? Por el bien de los demás, no deberías ser guardia de seguridad, ¿no crees? ¡Cállate, me quedo trefe! La mala suerte no existe. ¿Pero quiere dejar de dispararme con esa pistola láser que no funciona? ¿Lo hace una niña? Oye, Nick. ¿Sí? ¿Qué pasa? No me gusta esa sonrisa maliciosa. Vamos a hacer como que vamos al baño y echamos un vistazo. No, ni hablar. La policía nos ha dicho que no nos moviésemos. ¿Qué rollo? Eres un aburrido. ¿Siempre haces lo que te dicen? ¿Y qué pasa? ¿Estás molestando a Maya la mística, señor Nick? Por favor, Pell, no te metas en esto también. Escucha, Pell, una vez en un campamento de abogados, Nick... Vale, tú ganas, vamos a echar un vistazo. Sí, sabía que no te negarías, Nick. Cheto, ¿sería capaz de caminar sobre brasas ardientes por Maya la mística, verdad, señor Nick? Siendo algo parecido cada vez que colaboramos en un caso. Bueno, ¿qué esperamos? Vamos, puedes venir con nosotros, Pell. Chachi, puedo ir. Ay, Dios. Vámonos. Aunque no sé dónde tengo que ir, supongo que a la sala viola. Porque no tengo muchos otros sitios a donde ir. Aquí no hay nada del otro mundo. Busca eso que menciona aquella señora. No creo que ocurriese aquí. Venga, vamos a buscar en otro sitio. A ver, probemos. Disculpe. ¿No será usted la señorita Maya Fey? Sí, soy yo. Tiene una llamada en recepción. ¿Una llamada? ¿Será alguien de Guardia Coral? ¿Pasa algo, Maya? No, nada. Voy a ver de qué se trata, ¿vale? Vale. Por aquí, señorita Fey. Busquemos en otro sitio, señor Nick. Sí, vamos. Esto es tan emocionante y tampoco de miedo. Ya te lo he dicho.
Mi deber es informar al público. Déjame hacer mi trabajo. No, me da igual quién seas. Estamos investigando, así que no puedes entrar. ¿Qué pasa contigo? Espera y verás. Saldrás en todos los periódicos de mañana. Desvelado el candelado secreto de detective Caposo. Ya verá, tal me la pagarás. Esos dos parecen muy enfadados. Esa voz, esa elegancia, solo puede ser... ¡Right! ¡Hombre, Lota! Venga, hazme un favor y dile a ese poli que me deje hacer mi trabajo. ¡Ah, tú! Inspector Gumso. Ayúdame, amigo. Dile a esta que de aquí que no puede entrar a... que solo puede entrar a la policía. Es haciendo un crimen y solo pueden entrar las personas auto... ¿Un crimen? Me cae el cerebro, gazas. No sabía, mis sexto sentido me lo decía. Tiene un miguillo por él, un crimen, sí, un verdadero asesinato. Oye, espera. Sí, un asesinato, una estrella asesinada. Vaya, me lo dolió. ¿Cómo andas, Gumso? ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado? Espero, Gumso, entonces... ¿Es un crimen? Oh, no, no, me ha confundido en nada más. Señor Nick, ¿la víctima es esa mora de Nickel? ¿Qué? ¿Por qué lo preguntas? Es que a Mañana Mística le gustaba tanto. No, no se ha encargado esa mora de Nickel. De hecho, eres el principal sospechoso del crimen. ¿Qué? La víctima es el otro héroe, el ninja fantástico. El ninja fantástico, ¿eh? Ay. Esa señora con el pelo que parece algodón de azúcar. ¿Lota? Sí, esa mujer. La otra vez también estaba allí, ¿no? ¿La otra vez? Cuando Maya la Mística hizo la canalización. Ah, sí. Bueno, Lota es periodista. Por eso estaba allí. Idiotista. Parece ser que andaba por aquí antes de que el crimen sucediese. Andaba por aquí. Sí, estaba escondida junto a la puerta del niño fantástico. ¿Pero para qué? No creo que... Sí, solo habla de conseguir la exclusiva del año. ¿Exclusiva? ¿Qué clase de noticia estaba buscando? ¿Entonces la víctima era el ninja fantástico? ¿Señor ninja fantástico? Tenía un programa muy famoso. Competencia directa del samurái de Nickel, pero... Oh... La víctima ha sido Juan Rivera, el actor de acción. Esa serie le catapultó a la fama, incluso yo sé que no es... Sí, yo también reconozco su cara. Pero me han dicho que últimamente el señor Encarde le había bajado los humos. Esos dos acaparaban la atención de todos los medios. Estaban en lo más alto. Por eso el señor Pago se quedó relegado. Pobre hombre. El señor Encarde es el samurái de Nickel, ¿no? Sí. ¡No! Tienes que decirlo con más frío. ¡El samurái de Nickel! En fin. Muerto el señor Juan Rivera, ¿no? Ya nadie va a hacer sombra al señor Encarde, ¿no le parece? Yo lo diría tanto. No podemos dejar que esto suceda, ¿sabes? No podemos dejar que eso suceda. ¿Qué querrá decir? El samurái de Nickel. Esta noche ha ganado el premio al mejor de los héroes. Maya es su fan número uno. Ah, ¿sí? Vaya, pues lo siento. ¿Por qué lo siente? Matacarde acaba de ser arrestado. Como sospechoso de asesinato de Juan Rivera. ¿Qué? ¿Y la víctima? No sigo demasiado estos programas de la tele, pero sé quiénes son Juan Rivera y Matt Carter. Es imposible hablar de uno sin mencionar el otro, parece ser. Incluso debutaron casi al mismo tiempo. Por eso se le ha existido tanta rivalidad entre ellos, como entre nosotros dos, amigo. No sabía que me viese como un rival. En fin, ¿arrestado? ¿Por qué han arrestado al señor Carter? Lo siento, amigo. No puedo contarte eso. La investigación acaba de comenzar y no queremos que vaya fugaz.
parece que tenemos a otro héroe samurái en apuros. Cheonic, cuando Maya la Mística se entere de esto, sí, lo sé. Me obligará a llevar este caso, lo sé. Bueno. ¿Nos vamos a la sala viola? Supongo, no tengo más que preguntar. Ok. Tampoco hay muchos sitios donde ir. Hey, ¿qué sucede, señor Wright? Por lo visto han asesinado a Juan Rivera. ¿Qué? ¿Juan está? ¿Está? Parece que lo han asesinado. Y antes tenía un sospechoso. Al señor Mazengarde. ¿Es una broma, verdad? No. Antes tenía a Samurai Nikke como sospechoso por la muerte de Juan de Niño Fantástico. Oh, otra vez no. Me encuentro mal. ¿Otra vez? Hace un año sucedió algo parecido a Pearl. No puedo creerlo, no puede ser. Matt no sería capaz de... ¿Qué tiene en su mano el señor Powers? Antes de que se me olvide, tome, es para usted. Me lo dio el botón escribirlo antes. ¿Eh? ¿Un transceptor? ¿Para mí? ¿Pero por qué? No lo sé. Solo dijo que era para el abogado Ferris Wright. ¿What? ¿Qué me escribí? Nah. Nah, importante. En fin. Parlemos. Mato sea actor más vigoroso y solicitado de momento. El samurái de Nikke la ha convertido en un ídolo de masas, pero eso no le impidió seguir alimentando su rivalidad con Juan. El señor Juan es el ninja fantástico, ¿no? Los dos discutían por cualquier cosa, pero creo que Matt siempre terminaba saliendo victorioso. Por lo visto, algunos solo saben relacionarse con los demás discutiendo. Juan quería competir de nuevo con Matt y empezó a trabajar en un programa de otra cadena. ¿El ninja fantástico, entonces? El elegante samurái de Nikke y el temerario niño fantástico. Todas las cosas se complicaron cuando empezaron a usar sus programas en su guerra. Y el resultado final, mire a su edad, es obvio cómo ha terminado todo. Matt incluso ganó el premio internacional este año, su victoria definitiva. El señor Engardi va a dar una rueda de prensa, ¿verdad? Eso me han dicho. Aunque para ser exactos, la rueda de prensa le iba a dar el samurái de Nikke. ¿El samurái de Nikke? Sí, se supone que iba a llevar puesto su traje de samurái y a compadecer de esa manera. ¿Iba a llevar puesto su traje de samurái? ¿Pero por qué? No sé, ya no me tienen tan al tanto como antes. Tiene sentido. Me pregunto dónde está Maya la Mística. Lleva mucho tiempo ausente. Cierto. Es verdad. Solo iba a responder a una llamada telefónica. Quizás ha perdido. Hombre, el hotel es grande, pero creo que... sabría dónde encontrarnos. Voy a buscarla en un momento. ¿Ah? ¿Qué pasa, señor Nick? No estoy seguro. Ese transceptor acaba de... ¿Sí? Hola, soy Wright. ¿Es usted Phoenix Wright? Espera, sería algo así. ¿Es usted Phoenix Wright, el abogado? Sí, ¿y usted es? No necesito saberlo. No me parece que sea asunto suyo. Más bien, debería preocuparse por... ¡Socorro, Nick! ¡Maya la Mística! ¿Maya? Y bien, señor Wright. Lo que ocurre el destino de esta chica es bastante importante. Su destino, dice que lo que creo que entender. Maya, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Oiga, aún no hemos terminado. No, eso no es posible. Preste atención, señor abogado. Tengo que hacerle una simple propuesta.
quieres jugar a un juego. ¿Te imaginas? Si hace todo, si hace todo lo que le pido, le devolveré su valioso objeto en perfecto estado. ¿Cómo se llama esto en esos términos legales que tanto le gustan? ¿Secuestro con rescate? Eso es. Esto es un secuestro. ¡Ay! ¡Maya! ¡Maya! La vista se me nubla. Todo parece borroso. Maya. Secuestrado a Maya. Siga ahí, señor Wright. Yo. ¿Cuándo? ¿Cuánto quieres? Muy bien, señor abogado. Veo que se hace cargo de la situación. Dime tus condiciones, rápido. Te pagaré y liberarás a Maya. No quiero dinero, hijo de puta. ¿Cómo? Lo que quiero es un veredicto. Quiero una absolución total. ¿Una absolución total? ¿Pero qué diablos has hecho para necesitar...? No voy a representarme a mí. No, ¿cómo? Ahora mismo se encuentra en el hotel Gatewater, ¿verdad? Y sé que se acaba de cometer un crimen allí mismo. Han asesinado a Juan Rivera y a los sospechosos más en Garde. Están corriendo de todo, señor abogado, tal y como esperaba. En fin, lo que quiero es muy sencillo. Quiero que consiga una absolución total para Maten Garde. ¿Maten Garde? ¿Pero por qué? Él no mató a nadie. Puedo asegurarlo, pero... ¿Pero por qué? Pero hay alguien que quiere incriminarlo. Alguien muy inteligente que le ha tendido una trampa. Si accedo a su petición, ¿quién me asegura que cumplirá su parte del trato? Por supuesto, usted decide, créeme o no. Pero hay algo de lo que sí puede estar seguro. Ahora mismo su preciado objeto está en mi poder. ¡Socorro! ¡Nick! Maya. Dispone de 2 días. ¿Cómo? Esta noche la policía interrogará a Ingrid, lógicamente. Pero el juicio es dentro de 2 días. Y en ese juicio se le declararán inocente. Solo tiene una oportunidad. Recuérdelo, solo una. ¿Una? ¿Pretendes que consiga un veredicto de inocencia en un solo día? Eso es. Y creo que he elegido el abogado correcto. No me defraude. Ah, oh, sí, cierto. Ya que estoy haciendo de secuestrador, no quiero perder la oportunidad de decir. Y nada de hablar con la poli. No me suena bien del todo, pero me entiende, ¿no? Diablos, ¿quién... ¿quién demonios eres? Muy bien, te lo diré. Yo soy... The Killer. Oh, The Killer, amigos. Ay, Dios. Espero que se escuchara bien. Señor Nick, ¿dónde está Maya la Mítica? La han secuestrado. No, es mi culpa. Si lo hubiese acompañado, la habría secuestrado a ti también. No es culpa tuya, Pearl. Que sí, lo es, Maya. Señor Wright, quizás deberíamos informar de esto a la policía igualmente. No, si lo hacemos podemos poner en peligro la vida de Maya. ¡No seas estúpido, Phoenix! De una forma u otra hay que hablar con la policía. Señor Nick, ¿y qué hay del inspector con el que hablamos antes? ¿El inspector Gunso? Sí, eso es. Bueno, espera, vuelvo enseguida. De acuerdo, yo me encargaré con Pearl. ¡Un secuestro! ¡Baja la voz! Por rescate me piden que consiga la absolución total del señor Encarde. ¿Quieres decir que te han exigido que consigas la absolución de Encarde? Eso quiere decir que más de Encarde es el asesino, amigo. No cabe duda. Pero él mismo me dijo que Encarde es inocente. ¿Y vas a creer la palabra de un secuestrador, amigo? Tiene sentido. Creo que tiene razón. Si Encarde fuese inocente, ¿qué sentido tendría el rapto? Pues... básicamente porque es su cliente. Por ejemplo. Y además estamos encontrando pruebas sin parar.
mis hombres se pelean por ver quién ha encontrado más la prueba más concluyente. Pero raro, han aparecido tantas pruebas que es todo un poco extraño. ¿Hay demasiadas pruebas? ¿Es posible? Por cierto, el secuestrador dijo que a Ingarde le había tendido una trampa. En fin, parece que esta noche tendrás que quedarte aquí, amigo. Remétete a colar en nuestra investigación. Mañana podrás comenzar la tuya. Muy bien. Qué remedio. Tampoco debemos presionar al secuestrador en la dirección equivocada. Cierto. Al menos sabe llevar las cosas, Umso. Será patético según algunos, pero sinceramente es un buen detective. Ay, mi cabeza. ¿Dónde estoy? ¿Seguiré en el hotel? ¿Qué me ha pasado? ¿Nick? ¿Pel? Venga, chicos, esto ya no tiene gracia. Venga, se ha despertado. ¡Ah! ¿Quién es usted? Pues yo, me llaman The Killer. ¿The Killer? ¿Eres un asesino? Soy muy joven para morir. Ya, no se preocupe. Usted no es mi objetivo. Al menos de momento. Nick, ¿dónde está? Ayúdame. Pues sí, hay una persona que puede salvarla. Y ese es Felix Wright. ¿Cómo Nick va a salvarme? Cálmese, pórtese bien. Tomes esto como una transacción financiera. ¿Una transacción financiera? Este es un monstruo. Un secuestrador. Voy a llamarle ahora. Espero que colabore y que haga bien su papel. Nick. ¿Qué va a ser de mí, Nick? Pel. Hermanita. ¿Es usted Phoenix Wright, el abogado? No necesita saberlo. No me parece que sea asunto suyo. Más bien debería preocuparse por... usted. ¡Buenos días! Ah, oh, buenos días, pues. Señor Nick, rápido, venga, vamos a ver al señor Engarde. Tenemos que esperar un poco. El horario de visitas comienza a las 9. Oh, entiendo. Ay, Maya, ojalá hubiese ido con ella. Pobre Pel, lleva así de esta noche. Ayer nos costó mucho trabajo volver a casa. Y fue gracias a que el inspector Gunso la cogió de la mano todo el camino. Por su aspecto, se diría que Pel no ha pegado ojo en toda la... Señor Nick, vaya, la mística está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Y además, voy a salvarla. Confía en mí. Por favor, ayúdela, por favor. Se aparenta estar tan tranquilo. Es porque Pel está llorando por los dos. Había pensado... Va a defender al señor Engarde, ¿verdad? Sí. No tengo otra opción, por lo visto. Pero, ¿y si es el asesino? ¿Qué hará entonces, señor Nick? ¿Sería capaz de defender a un asesino para salvar a Maya? Pel, primero hablemos con el señor Engarde, ¿vale? Podemos ponernos en lo peor, pero eso no va a cambiar nada. Tiene razón. Lo siento, no puedo dejar de pensar en ello. Pel, estás muy preocupado por Maya, ¿verdad? Ella es la única persona que tengo en este mundo. ¿Qué quieres decir? No tengo familia. Su familia. Mi padre abandonó a mi madre y se fue del pueblo. Lo siento. Mi madre hizo aquello solo por mí. Maya, la mística, es como mi hermana. Es lo único que me queda en este mundo. Eso sí que ha sido muy triste.
he sentido realmente pobrecilla. Me dan ganas de chucharla y darle un abrazo, aunque sea para consolarla. No podíamos esperar a que comenzasen las visitas, así que llegamos temprano para visitar a Samurai Enike, acusado de asesinar al ninja fantástico. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Sé que esa situación le tiene que resultar dura. Nosotros... perdone. Ya tengo uno. ¿Cómo? Ya tengo un seguro de vida. Me hice uno hace muchos años por mi trabajo, ya sabe. Oh, no, 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 no. No somos vendedores de este seguros. Ah, ¿no? No, tampoco necesito eso. Extintores. No vivo aquí, así que... Que no, tampoco vendemos extintores. Soy abogado. Me llamo Phoenix Wright. ¿Abogado? Un segundo, voy a hablar con mi manager. Samurai de Nikkei es un tipo raro, ¿verdad? Raro es quedarse corto para él. Ah, lo siento. Han llegado justo a tiempo. Usted es abogado, ¿no? Mi manager está buscando a un buen abogado. ¿Le interesa? Señor Nick, es nuestra oportunidad. Tengo que conseguir que me deje ser su abogado. Perdone, pero tengo que hacerle unas cuantas preguntas personales. Ah, de acuerdo. Pero mi autobiografía está a punto de salir, así que... Si le cuento cosas sin permiso de la editorial, me voy a meter en un buen lío. Un segundo. Voy a llamar a mi editor, ¿de acuerdo? ¿Qué suerte tiene el señor Engarde? Tiene tantos amigos que a los que llamar. En realidad creo que no tiene a nadie con quien hablar, de verdad. Lo siento. Dale como pensaba, dice que ni se me ocurra contarle nada, amigo. No decide nada por sí mismo. Señor Engarde, quiero hacerle unas cuantas preguntas sobre el crimen. Ah, ¿también es usted periodista, amigo? Mire, para hablar conmigo de ese tema primero tiene que hablar con mi equipo. No soy ningún periodista. Soy abogado. Un segundo. Voy a preguntarle al presidente del estudio, ¿vale? Está bien, señor Nico, está jugando con usted. Si te refieres al cerebro del señor Engarde, yo diría que está fatal, está frito. Lo siento. El presidente del estudio dice... Hasta el mismísimo Monteneo Fuji sabe que yo no soy el asesino. Señor Nick, ¿qué es el monte Neo Fuji? Una montaña de la ciudad, el Neo de Tokio, la ciudad que protege a Samurai de Nikkei. Ese señor, no sé, ¿de qué soy abogado? Señor Gardio, esto es un distintivo de letrado. Lo siento, amigo. No tengo tiempo para ver cosas así. Tengo mucho trabajo para con el Samurai de Nikkei. Y no tengo tiempo para ver un curso de correspondencia para ser abogado. No, quiere decir que yo soy abogado. Está empeñado en que soy un vendedor. Se cubre ese sector y se hará esto. Señor Nick, ¿qué va a hacer con eso? Pues aún no lo sé, pero pensé que podría enseñárselo. ¿Eso es un transceptor? Parece bueno. Me lo regalaron. Sí, qué interesante. También me ordenaron que llevase su caso. ¿Se lo ordenaron por medio de un transceptor? Sí. Pero hombre, no puede aceptar lo que le diga cualquier... por un transceptor. Y eso me lo dice alguien que perpetuamente pegado a su móvil. ¿Qué es eso? Es una entrada para la rueda de prensa. Usted iba a dar una rueda de prensa después de recoger el premio, ¿no? ¿Yo? Sí, y además le iba a dar un vestido... Y además la iba a dar vestido de samurái. Pues no tengo ni idea.
qué, amigo? Solo sabía lo de la función. Esas cosas se las dejo a mi manager. ¿No lo sabía? Eso sí que es raro. Bueno, amigo, es hora de que me vaya. Y se va volando. Espere, por favor. Necesito llevar su caso. Hay mucha gente que necesita un abogado. ¿Quiere que le presente a él? Por favor, deje que el señor Nick le represente. Madre mía, ¿cómo está la abogacía? ¿Ahora usan niños como gancho? Si no me dejas ser su abogado de killer... Espere, ¿qué ha dicho? ¿De killer? ¿De killer? ¿Qué hace? Parece que se está dando vueltas a algo. Vale, amigo, acepto su oferta. ¿Eh? Dejaré que me defienda en el tribunal. Bien, lo logramos, señor Nick. Sí. Aún no me siento mejor por ello, y él tampoco. Bueno, pregúnteme lo que quiera, colaboraré en todo lo que pueda. Gracias. Doy gracias al cielo por ser tan popular. Bueno, es usted el héroe de moda, toda una celebridad nacional. Yo no le conocía, ¿significa que eso, que no soy una buena ciudadana? Ah, es estupendo ser el samurái de Nikkei. Y cada vez me estoy haciendo más y más famoso. Es cierto. El samurái de Nikkei es todo un éxito. Gusta a estudiantes y a secretarias. Supongo que el señor Engarde es muy atractivo para las mujeres. ¿Sabe cuál es mi lema? Refrescante como una brisa primaveral. Así soy yo. ¿Una brisa primaveral? Por eso es tan desastroso este escándalo, amigo. Aunque mañana quedase libre, mi imagen seguiría en entredicho. La gente adora los escándalos. ¿Puede contarme qué hizo anoche? Tras recoger el premio, volví a mi cuarto para descansar. Pues tenía que dar a mi actuación. Así que me puse el traje de samurái de Nikkei. ¿Y estuvo solo todo el tiempo? Mi manager andaba por ahí muy ocupada. Sí, estuve solo. ¿Estaba ocupada por la rueda de prensa que usted iba a dar después de la función? Amigo, ya les he dicho que yo no iba a dar ninguna rueda de prensa, ¿vale? Qué raro. Pensaba que el samurái de Nikkei iba a confesar algo. En fin, cuando salía de mi cuarto... fue cuando noté un gran bullicio. ¿Y el señor Rivera ya había muerto en ese momento? Sí, o al menos eso me dijo mi manager. Habla de su manager como si controlase su vida. Y entonces apareció el detective del abrigo verde. Me registró y casi de inmediato me arrestó. En cuanto a la víctima Juan Rivera, ¿qué clase de relación tenía con...? No tenía nada que ver con él, amigo. Por sospecho, nadie diría que Juan Rivera y yo teníamos la misma edad. Incluso intentó hacer una película de ninja fantástico predestinada al fracaso. Al final volvió a ganar el samurái de Nikkei, ¿no? Sí, yo fui el que ganó el premio internacional. Por tanto, ¿qué motivos iba a tener yo el ganador para matar a ese tipo? Pues bien, tendría que haber sido al revés, ¿no, amigo? ¿Sabe por qué le arrestaron? Quizás encontraron algo cuando me registraron. ¿Encontraron algo? Sí, un botón del traje de niño fantástico. ¿Un botón? Sí, no lo entiendo. Lo encontraron entre los pliegues de mis pantalones de samurái. Ah. Estoy convencido de que alguien lo dejó allí a propósito. ¿Seguro? ¿Procedió realmente de esa forma? Parece que... poco más voy a sacar de él. Sí, Anik. ¿Sí? Pregúntale una cosa. Ah, sí, son seguro si el señor Engarde es inocente o no. ¿En serio? Sí. Use esto. El Magatama de Maya. Con esto el señor Engarde no podría ocultarle nada. Estoy segura. Entiendo. Señor Engarde, quiero hacer una pregunta más. Dígame la verdad. ¿De qué se trata? ¿Asesinó usted a Juan Rivera? Apague su móvil y contésteme usted. De acuerdo, con toda franqueza... le digo que yo no he matado ni a Juan Rivera ni a nadie, ¿vale?
¿Y tienes a Nick? Nada. No hay cadenas ni candados. O sea, ¿qué dice la verdad? Pues sí, eso parece. Bueno, al menos ahora sé que mi cliente es inocente. Es un alivio. Esto... El juicio es mañana, ¿verdad? Cuento con ustedes, amigo. Que casi ni tengo ni pruebas. ¿A qué lo pienso? Literalmente... Bueno, lo dejo aquí. Eso sí que, ¿verdad? Creo que esa es la segunda de la parte de investigación. Porque pone investigación, 1, 2, investigación, así que no es juicio todavía, supongo que es la investigación y luego el juicio. Así que, bueno, lo dejamos por hoy. Pues estoy algo cansado y esas cosas. En fin, suscribíos, es totalmente gratis. Acordaos de la promoción, hoy es gratis, mañana no. Y segunda cosa, dejar un buen like y ese tipo de cosas que decimos los youtubers de mierda. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguramente será The Phoenix Wright. Chao, 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 amigos, chao.